El plan Sin Violencia en Casa es para la protección de niñas, niños, jóvenes y mujeres durante esta etapa de resguardo por la contingencia generada por el COVID-19. Contempla una red de especialistas en psicología a las 24 horas disponibles, a la que se accede marcando el número 911. Junto con las medidas más estrictas para la gente que se quede en casa durante esta fase 3 de la contingencia sanitaria, como restringir la movilidad de las personas, usar cubrebocas, limitar el tránsito vehicular con placas foráneas y cerrar avenidas y calles principales. El gobernador de Quintana Roo dio a conocer el plan Sin Violencia en Casa como prioridad para prevenir y atender la violencia familiar. A las mujeres quintanarroenses, el gobernador Carlos Joaquín les dijo que no están solas, que no minimicen cualquier tipo de violencia y si no pueden hacer la denuncia, que alguien lo haga por ellas.